Cada año en Nicaragua son decenas de niñas y niños huérfanos por femicidio, situación de alto riesgo, porque las víctimas quedan en total desamparo, considera la abogada de Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. Lamentablemente ese fue un saldo, ¿verdad?, con el que cerró Nicaragua. Y los más vulnerables en este caso son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿verdad?, que quedan en estado de orfandad, porque recordemos que en la mayoría de los casos la víctima fue la madre y el agresor es el padre de esos niños, entonces queda en un total desamparo. Aunque bien es cierto, la familia, ¿verdad?, de la víctima o del victimario muchas veces toma el rol de padre o madre, sin embargo no es suficiente porque las secuelas traumáticas por las cuales los niños quedan expuestos son graves y muchas familias pues son de escasos recursos, sino en la mayoría, y lo que menos piensan es llevar al niño, a la niña, al adolescente a una terapia, ¿verdad? Porque es una doble pérdida la que hubo ahí, de la madre y del padre agresor. En Nicaragua hay muchos instrumentos a través de leyes, ¿verdad?, y una política pública de protección especial que está en el Código de la Niñez y en el Código de la Familia. Sin embargo, pues es sabido que muy poco se hace, ya no existen estos programas, ¿verdad?, de atención integral para las víctimas que están en orfandad. Y vemos pues que estos niños, esa vulnerabilidad de la falta de sus progenitores, lo que conlleva es situaciones de alto riesgo como la callejización, como el abuso sexual, como la trata de personas, el mismo trabajo infantil, porque al ya no estar sus proveedores, ¿verdad?, muchos familiares los acogen, pero con la condición que tienen que buscar cómo ganarse la vida. Entonces ves a niños en un semáforo, ves a niños en situación de riesgo, en trabajo infantil, que esto les cercena su condición de niñez, pero también les cercena su condición de estudiantes, porque son niños que ya no van a la escuela formal, son niños de que tienen que buscar el sustento diario. Entonces este es un llamado, ¿verdad?, para las instituciones estatales, llámese Ministerio de la Familia, Procuraduría Nacional de Familia, para rescatar estos programas. O sea, Nicaragua ya ha tenido estos programas en otros momentos de atención a este tipo de niños que quedan vulnerables, para realmente darles una atención integral con el apoyo de la familia, ¿verdad?, que asume al niño en su momento. Según reporte de organizaciones defensores de derechos de las mujeres, el año 2019 cerró con 65 huérfanos de femicidio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.